hanging outdoors with this crazy family can only result in one thing: madness. Today, on Aether Seeds, Quarters and Couches getting high and watching toys. ¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos al cuartel general de Aether Seeds. Hoy tenemos un capítulo amarillista, porque sí, tenemos una coleccioncita que ya fue pedida, ya fue muy comentada en los pasillos de Aether Seeds. Nuestros 17 seguidores han comentado mucho sobre esta colección de los Simpsons, con una temática de día de campo. Ese emblemático capítulo. ¿Cómo se tomó el trabajo de hacer, como viste, de un capítulo en especial tan bellos figurines? Y bueno, antes que nada, los invitamos a todos ustedes a que se suscriban a las redes sociales, a Twitter, a... sobre todo a Instagram, que tenemos mucho contenido exclusivo solo para decir maníacos. El minuto a minuto. Y bueno, pulgarcito arriba y compartir para la gente que sepa que le gustan los Simpsons y que les puede ser interesante. Los invitamos a que dejen en los comentarios cosas, curiosidades sobre esta colección, si saben algo, fotos de su colección. El espacio de comentarios, ahí está, es tuyo. Mira, Caco, si vos te acercás lo suficiente, podés casi escuchar la música de Simpson, boludo. ¿No? Porque mirá, están tan bien hechos. Los colores. Sí. O sea, tenemos por lo pronto la prueba de la temporada anterior, que eran esos bootlegs, que por momentos eran horrendos. Momentos graciosos. Y ahora tenemos esto. Que acá se podría decir que no hay margen de error. Son primitivos, más no feos. Excepto bueno. En lo primitivo de su técnica radica su belleza. Como en toda, generalmente, la mercadería de esta época de los Simpsons. Sobre todo, esto creo que es nacional. Sobre todo las cosas que fueron fabricadas acá en países, viste, que estaban recién surgiendo, ¿no? Al mercado mundial. Porque yo creo que estos deben tener un original y que de original se hicieron moldes oficiales, pero basados en otros muñecos que ya existían, algo por el estilo. O no sé, capaz que son así también los originales. ¿Cuáles son los originales? Me preguntarás vos, Caco. Originalmente, Caco, de esta colección venía en una especie de Burger King viejo yankee. Mirá vos. Como si fuera una especie de cajita. ¿Te acuerdas cuando acá, en el Camino Centenario, estaba ese lugar Crush que te daba unos muñecos del jorobado de Notre Dame? Mirá de lo que me hiciste acordar. Era básicamente el McDonald's de la gente de Gonet. Claro. Porque todos sabemos que la gente de Gonet. Bueno, la historia con estos, obviamente yo no los traje de la cajita feliz estadounidense porque yo pertenezco a una lista social que no puede salir del país. Entonces. Estos, según me dijeron, porque yo era muy chico para recordarlo, venían en el Pamper Nick. Mirá al que vos. Llegué a ir, sí, tengo recuerdos de ir, muy cine negro, la estética del Pamper Nick era, muy cine negro, te diría, lúgubre, pero yo tuve unas caretas de los Simpsons de Pamper Nick, estos no los tuve, capaz que llegué tarde, porque cerró enseguida, de cuando yo tengo memoria, ¿no? Bueno, como verán, acá algo muy curioso. Es que dice Made in. Mirá. Sí. Y está como. Borroso. Borroso. Eso lo mismo en Bart. Y no parece que lo hayan hecho después de que el muñeco salió. Parece que el molde que hicieron tiene unas matrices que tienen el crédito eliminado. Es increíble. La pintura, vos fijate que es excelente porque no se salió hasta el día de hoy. Solamente tienen algunos un poco de polvo, bueno, todos. Pero la verdad es que el polvo hace a la belleza también. A mí me gustan los muñecos que tienen polvo en los bordes, porque como que los define más, hace que tengan mejor definición. Me gustan. Y además el polvo denota su antigüedad. Sobre todo los que tienen manchas de fibra, esas manchitas rosas, que a mí me encantan. ¿Querés que los veamos uno por uno? Uno por uno. Marjorie Simpson. ¿Qué dice el libro? Birds. Y tiene un montón de critters en el pelo. Ahí vemos lo que se perdió de definición del original. Seguramente el original se entendía muy bien que esos eran pajarillos.
o lo que sea, ¿no? Ardillas. Sí, porque tiene esas caritas siniestras. Es muy loco que está basado, vemos que está en como día de campo, ¿no? Tiene un trajecito así como medio de ¿cómo se diría? Cuando vas al exterior, ¿viste? Como de campamento, sí. De camping están. La ropa de Marge es ropa de campamento. Mi mamá se vestía así cuando íbamos de campamento. De campamento. Homero. Y ya empezamos a notar que tienen básicamente la ropa del capítulo de Homero Pie Grande, que se iban de campamento. Como decías hoy vos, Caco, ¿por qué harían una figura sobre este capítulo en especial? Yo creo que lo que pasó es que la primera temporada de Los Simpsons fue lanzada como con tanta expectativa que cada capítulo fue hecho casi como si fuera un piloto de álbum, de una película o algo así. Y entonces cada capítulo tiene una estética muy, muy precisa, ¿viste? Y por ahí habían mercadería de todos los capítulos, ¿no? Con temática de todos los capítulos. Me acuerdo unos vasos de Pepsi, Caco. Coca-Cola, no me acuerdo, no sé si podemos decir Pepsi, Coca-Cola en YouTube. Sepan disculpar, muchachos de YouTube, si no estamos queriendo quedarnos con los créditos de nada. Bueno, te decía, los vasos esos venían con un dibujo basado en este capítulo. Y otros dibujos, no me acuerdo ya, pero basados en otros capítulos. Acá vemos Lisa haciendo vibrar a una ardillita con su saxofón. Ya no es saxofón de campamento. Y Maggie, ¿querés jugar vos con ellos, Jaco, un rato? Y contarme qué sentís. Sabemos las clásicas de gastadita de pintura. Mirá, sí, en las esquinas. Pero, ¿son desgastaditas de pintura? ¿O son...? Sí, son desgastaditas de pintura. Parecían pensé nubias, eran, ¿no? Parecían, pensé que eran salpicones de desprolijidad. Viste, puedo pasar todo el día tratando con la imperfección a cualquiera de ellos, pero... Bueno, es una mugre. Son ínfimas. Son ínfimas, la verdad. Como el bootleg. Excepto, obviamente... Esto no es bootleg. Voy a decir que no es bootleg. No es bootleg, esto es oficial. Venían así de... en la cajita feliz. Yo creo que sí, esa es la información que tengo. Con licencia y con esta pintura... Sí. Que refuerza más la cara de falopa de este bar. Fuentes muy poco fiables me lo confirmaron, Caco. Estas figuras suelen rondar los 30 pesos. Yo diría que no, yo no pago más de 30 pesos. ¿El lote? No, cada una. Cada una. En distintas ferias. Aunque, bueno, están desmantelando ferias por todos lados, lo cual yo no sé en el carajo voy a conseguir muñecos. Pero se suelen conseguir, hay muchos, al igual que la otra colección de Simpsons que vimos. Y eso, yo no pagaría más de 30, tal vez 40 pesos si quieren completarla. Pero hay muchas y son baratas. Son muy lindas. Y yo creo que cualquier fanático de los Simpsons debería tenerlas. Hacerse de estos ejemplares. Sí. Sobre todo porque es la época de oro de los Simpsons. En la que los chistes eran excelentes y no esas... La verdad es que este capítulo fue medio trampa porque los Simpsons... siempre van a ser buenos, al menos, bueno, como ya hablamos, desde hasta ciertas temporadas en las que... Ya vamos a hablar de los Simpsons, ¿no? En lugar de tirar mierda ahora, vamos acá a estar contentos con estas figuras hermosas. La verdad que todo sí. Bien, hoy sale un capítulo horrible de los Simpsons, ¿no? O sea, como son horribles. Pero sin embargo los capítulos viejos quedan ahí, y todo el tiempo es relativo. Entonces esto es el ahora, esto no es el pasado, porque está acá. Eso me pone muy contento. Totalmente, Nico. Eso es el colección. Así que, bueno, nos despedimos con esta bella colección en nuestras manos. Y esto fue... Quarters and Gouges Getting High Watching Toys.